este mes en Mi Cinema. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? De Chipilo, Puebla, y voy a la villa. Si alguna vez tuvo madre, hágalo por ella. ¿Madre yo? Esa vieja fue una piruja, y como tal te voy a tratar a ti. No quiero que nadie me vaya a seguir. Quiero el cadáver de ese fulano aquí. ¿Entendieron? Sube las manos. Firmaste tu sentencia de muerte. Oye, ¿y si nos quedamos con todo el dinero? ¿Qué me estás proponiendo? Sí, que los matemos a todos. Hay que separarnos. Es buena idea, René. Si nos separamos, ese tipo nos puede matar fácilmente. Eres hábil, Pancracio. ¿Qué haces aquí, muchacho? Acaba de firmar su sentencia de muerte, ¿no? Sí, pero tú te vas a morir primero. Tuve que matar al maldito que trajo el dinero y a sus hombres. Me dispararon por la espalda. Era una trampa. ¿Puedes cortar la soga? ¡Córtala! ¿Quién carajos agarró la maleta de Guadalupano? ¿Qué te importa la maleta? Ahí no hay nada de valor. Ahí puse el dinero del rescate. Eres una bestia, Nava. ¿Eres federal? ¿Por qué tanto interés en saber quién soy? Porque ya vistes a la difunta, y eso es un peligro para nosotros. ¿A mí qué diablos me importa la muerta? Yo lo que quiero es llegar a la villa. ¡Muérete, guadalupano! Tienes fe, Pancracio. Dios es grande en un ser humano. ¿Fe? ¿Fe ni qué carajos? ¡Aquí me tienes, asesino! Vamos a ver si en la situación en que estás sigues diciendo que viniste por la Virgen. Porque eso yo no te lo creo, Zángano. Ese es tu problema, negro. Virgencita Santa, dame fuerzas para llegar hasta tu santa casa. Dame fuerzas. Mi Cinema, solo estrenos.